Le agradecemos a Juan Ignacio Sánchez Otelo, la figura del partido. Se sacaron primero la mufa de local, no ganaban desde el campeonato pasado, aquel partido con Newell's, y con un gol tuyo. Sí, bueno, lo más importante es que se ganó, la verdad, era una asignatura pendiente que teníamos, ganar acá, se pudo ganar. Creo que este grupo se lo merecía por cómo labura toda la semana, es un grupo muy unido que se merecía esto, y bueno, ojalá este sea el inicio de algo bueno que vendrá a partir de ahora. Hizo muchísimo calor y Franco les pide que hagan un gran desgaste, terminaron muy cansados, el desgaste comienza por los delanteros. Sí, sabemos que es un sistema en donde hay que hacer mucho esfuerzo, pero por suerte es un grupo que también dentro de la cancha nos vamos llevando uno con el otro a la hora de presionar, correr, alentarnos, y bueno, hoy por suerte se pudo reflejar en el partido. ¿Este resultado es un antes y un después, un punto de partida para este equipo? Esperemos, creo que lo tenemos que aprovechar de esa manera. Lo importante es que se ganó sufriendo, pero creo que hicimos las cosas bien. Obviamente queda mucho por mejorar, ahora hay que tratar de dar lo mejor la semana que viene. ¿Viene Boca? Sí, la verdad, un lindo rival, que cualquier jugador quiere jugar, y bueno, ahora pensar en laburar en la semana y tratar de dar lo mejor la semana que viene, y por qué no llevarnos un buen resultado. Bueno, Juan Ignacio Sánchez Otelo, autor del gol, la figura elegido por la gente que te siguió a través de la aplicación de Fútbol para Todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad se lo agradezco al equipo que confía en mí, que me da todo el apoyo, y la verdad vuelvo a reiterar que es un grupo muy unido y es muy importante eso. Déjame mandar un saludo a toda la que se lea la mujer, especialmente a las de mi familia, a mi señora y a mi hija. Bien, bien. Sánchez Otelo.